En realidad que es inaudito el tener que escuchar como parte de los reportes del Servicio de Administración de Rentas que apenas el 7% de las personas que aspiran a gobernar el país son las que están cumpliendo con sus obligaciones materiales de pagar los impuestos ante lo que es el fisco. Se debe predicar con el ejemplo y en ese sentido aquellos que gobiernen pues no podrían exigir a los demás ciudadanos hondureños que sí pagamos impuestos el cumplimiento efectivo porque no tendrían la moral. Este es un tema que tiene que ver muchísimo con la parte ética y el comportamiento que ha venido presentando la clase política con el transcurso de los últimos años. Vemos campañas de ofensas, pero al mismo tiempo también vemos de que no se respetan ni ellos mismos ni respetan a la ciudadanía al revelarse datos en cuanto a que no pagan o que no están contribuyendo con el Estado de Honduras a través de sus impuestos. Y con todo el respeto de la Unidad de Política Limpia, para esto se constituyó la Unidad de Política Limpia. La Unidad de Política Limpia sí puede dar los nombres de aquellos ciudadanos que no han cumplido con todas las obligaciones que tienen de presentar sus estados financieros, de presentar también las cuentas de cómo se manejan los ingresos para el pago de las campañas. Vemos campañas costosísimas en la televisión, en las calles, concentraciones costosas, y la pregunta es de dónde están saliendo todos estos recursos, y esta ha sido una de las grandes preocupaciones que hemos tenido los hondureños, debido a que el crimen organizado, el dinero de la corrupción, del narcotráfico, ha venido penetrando también a lo que son los distintos candidatos y de esta manera, una vez que llegan al poder, ya no representan al pueblo hondureño, representan a quien ha financiado esas campañas políticas, que muchas veces el financiamiento no es legal y por lo tanto terminan entonces haciendo uso de sus influencias para favorecer a todas estas personas que se dedican a delinquir. Bueno, este es un tema que habría que preguntárselo al Servicio de Administración de Rentas. Nosotros lo mencionamos desde el día lunes que se dio a conocer la lista de que hubiese sido bueno que esto se diese a conocer con mayor antelación. Pero también, vuelvo, el llamado y la coordinación que debe existir entre todas las instituciones estatales para que aquellas personas que tienen este tipo de deudas con el fisco o que tienen también problemas con la justicia de Honduras no pudiesen participar. Hemos visto también en los últimos 6 meses cómo muchos políticos tienen que enfrentar también la justicia hondureña y aún así continúan en la papeleta generando confusión posteriormente entre los hondureños y vuelven tal vez una simpatía popular, un caso mediático cuando tienen que enfrentar la justicia y justifican todas sus obligaciones frente a la ley y frente a la justicia hondureña a través de la voluntad o de, tal vez del cariño que la ciudadanía ha tenido a estos candidatos porque más que ayudarles en realidad lo que han sido es asistencialistas de muchos de los proyectos regalando comida y todo esto y se aprovechan de la pobreza de la gente. Pues es una unidad que tiene que ir fortaleciéndose y lo hemos venido, nosotros estamos trabajando también en un proyecto con ellos y parte de las recomendaciones que van a surgir es que en primer lugar el tema de la despartidización, politización, no, es despartidización que deben de tener todos estos órganos de control. La debilidad de la institucionalidad hondureña se debe a la penetración de los partidos políticos dentro de las instituciones. Vemos la desconfianza de todos los ciudadanos, pero no es la desconfianza en las personas, es porque esas personas no están, tal vez a veces son personas capaces, pero están representando más a los partidos políticos y esto obviamente genera desconfianza. La unidad tiene que fortalecerse en cuanto a recursos humanos, personal técnico, pero también con recursos presupuestarios y que esa fiscalización no sea únicamente del periodo electoral. Esto también lo hemos venido señalando. Tiene que ser de manera permanente. Todo aquel que haya llegado a un cargo público debería estar, además del Tribunal Superior de Cuentas, también presentando informes a la Unidad de Política Limpia, ya que son personas que tienen una participación política dentro del país y nosotros y todos ustedes son testigos que las campañas electorales en Honduras inician desde 2 años y medio antes, 24 meses, 30 meses antes, entonces ¿quién paga todas esas campañas previas a que inicie la carrera electoral? Son parte de las preguntas que hay que hacerse también.